¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme este domingo, ya 26 de julio del 2020. Y decirle que, pues, qué buen domingo, porque hay buenas noticias ya con respecto a lo de las vacunas. Y se está empezando a circular apenas ya la información de que la vacuna de la Universidad de Oxford, en alianza con AstraZeneca, pues ya tienen lista la vacuna y esperan entregarla antes, contra el COVID, obviamente, antes de fin de año, fíjese. Esa es la noticia que está circulando. Es la más avanzada que hay ahorita en toda la experimentación, que hubo muy buenos resultados, creó inmunidad. Ya hicieron la tercera etapa, que eran los más de 1,000 personas probadas, o a los que se les probaron, y bueno, siguen en la carrera todavía Pfizer, Merck y Moderna, otras compañías. Y lo interesante aquí es que dicen que la vacuna AstraZeneca produjo una respuesta inmunitaria importante y demostraron que son seguros para los pacientes, que eso es lo más importante de un medicamento, y que lo van a vender a precios de costo. Entonces, muy bien, dice, por este. Y la esperanza es tener resultados en otoño, dice. Por lo tanto, piensan estar en posibilidades de suministrar la vacuna a fines de año, a más tardar. Trabajamos, dice, de acuerdo con los reguladores, intercambiamos datos diarios para que la evaluación se haga rápido, fabricamos al mismo tiempo que hacemos ensayos clínicos, con lo que ganamos tiempo, dice la compañía. Y bueno, ya el director de AstraZeneca dijo que el grupo empieza a producir vacunas en muchas regiones para que estén dispuestas a utilizarse si los resultados clínicos son positivos. Y bueno, ahí va, es al menos una buena noticia ya para el mundo y para nosotros, obviamente, de que ya vaya a estar disponible una vacuna a fin de año. Vamos a ver a México cuándo se puede tener, pero seguramente será a principios del próximo año. Pero bueno, ya falta menos, hay que seguirnos cuidando como siempre, estamos en semáforo naranja, entonces es riesgo alto todavía, hay que tomar todas las precauciones y evitar salir si podemos evitarlo. Bueno, ¿qué cosa hablaron hoy los medios de comunicación este domingo? Bueno, pues la tormenta tropical Hanna ya se degradó a depresión tropical, perdió hoy su potencia. Para su paso por el noreste de México, tocó tierra en Estados Unidos y se degradó a depresión tropical. Esto lo informó el Centro Nacional de Huracanes, pero va a seguir causando fuertes lluvias y peligrosas inundaciones en Texas, en el sureste de Texas y el noreste de México. Así que ya vimos también unas escenas, bueno, ahí está en nuestras redes sociales, ahí en Tamaulipas, cómo les fue, muy, hasta un hospital se inundó, y vaya que problemón, porque tienen ahorita ellos problemas con lo del COVID y les llega este fenómeno natural. Y bueno, van a seguir teniendo a todos, si tiene usted familiares allá, pues hay que estar pendientes en lo que es también Nuevo León, también ahí va a seguir lloviendo bastante. Y Hanna es el primer huracán de este año del Atlántico, que después de ser tormenta tropical se convierte en huracán, y pues va a seguir lloviendo por aquel rumbo. Hoy hizo mucho calor en Chiapas, ya estábamos en la canícula y todavía no hacía calor, pero bueno, hoy sí hizo bastante calorcito. ¿Qué otra cosa dicen los medios de información a nivel nacional? Bueno, una entrevista que le hacen a Monreal presentó un libro, él creo que se llama La Infamia, o no sé cómo se llama, su libro, que habla sobre una persecución que tuvo él y su familia, que los habían ligado con el narcotráfico. Hizo una presentación virtual y ahí comentó él que detrás, que los sobornos, no solo fue para de Lozoya, dice, no solo fue para el tema de la reforma energética, sino que las cinco reformas, las cinco grandes reformas con las que empezó el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde todos los partidos se alinearon, y bueno, dice que solo es esto que va a decir Lozoya de la reforma energética, solo es la punta del iceberg, dice. Si no hubo pagos y bonos detrás de todas las reformas estructurales, estamos hablando de la reforma fiscal, la de telecomunicaciones, la educativa, la laboral,
En todas hubo bonos, pagos indebidos y que eran tendientes al voto en favor de ella, dice. Y bueno, habla de la punta del iceberg, de la corrupción, de las redes de corrupción institucionalizadas que llegaron a erradicarse y arraigarse en los gobiernos pasados. Que bueno, pues ahora sí que hasta donde tope. Y él confía, fíjese, que el presidente sí va a dejar que llegue hasta donde tope, ojalá. O sea, si tiene que caer un presidente, un expresidente, pues que caigan. O muchos expresidentes, que caigan. Bueno, y otra cosa que sí conmocionó por el tema del COVID, falleció el secretario de Salud de Chihuahua. Tuvo COVID, aparentemente se contagió, dice, el 2 de julio. Viajó a Tampico, Tamaulipas, con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Y tuvieron una reunión con el ahí en Tamaulipas con Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, quien horas después de la reunión dijo, oigan, pues salí positivo a COVID. Parece que ahí se enfermó el secretario de Salud y que ya había salido del cuadro y pues de repente le dio un paro cardíaco, como una secuela, ¿no? Y bueno, lamentablemente falleció el secretario de Salud de Chihuahua. Nadie está inmune en esto, ¿eh? Bueno, ¿qué les comento? El reporte nacional. Hoy hubo, creo que es el primer día de muchas semanas que hubo menos fallecimientos y casos reportados del COVID. Ya habla el doctor Gatell, que ya no le creen, como dice, que hay 2 semanas consecutivas que la epidemia va a la baja, pero no es garantía que se va a mantener así. Es alentador, pero mantengámonos expectantes. Sí, no hay que confiarse. Que apenas dicen, ya se está haciendo la meseta, ¿no? Entonces va a ir cediendo, suponemos nosotros, y ojalá, y ya que llegue la vacuna, ¿no? Bueno, 306 nuevas muertes y sumaría México 43.680 defunciones confirmadas. Hubo 5.480 nuevos casos en las últimas 24 horas, menos de 6.000 ya. Y sumaría México 390.516 casos acumulados. Yo creo que para el martes o miércoles ya estamos rebasando los 400.000 casos en México, los que confirman. Bueno, todavía hay 51.612 casos activos, o sea, los que traen todavía el virus, y como sospechosos hay 89.397 casas. Hay ya 250.505 personas recuperadas, así estamos. Y bueno, dice que ya llevamos 2 semanas como que manteniendo la tendencia alta, pero pues ya da a entender que ya estamos en el pico, pero vamos a ver si ya empieza a bajar o nos descuidamos otra vez y volvemos a subir. Bueno, el reporte estatal, lo que dice la Secretaría de Salud, hoy reportó 38 nuevos casos, 5 defunciones, confirma Salud para ellos en su contabilidad, 5.257 casos y 430 defunciones. ¿Dónde estuvieron estos casos? Tuxtla Gutiérrez 10, Benemérito de las Américas 4, Ocoso Cuautla y Tonalá 3 cada uno, Sintalape y Tapachula 2 cada uno, y con uno Acacoyagua, Matehuala, Berriozábal, Bochil, Chiapa de Corzo, Comitán, Copainalá, El Parral, Huehuetán, Mazapa de Madero, Mazatán, Motocintla, San Cristóbal y Unión Juárez. Todos estos con un solo caso, entre ellos hay una bebé, fíjense. Bueno, y de las defunciones, ¿quiénes lamentablemente perdieron la vida, perdieron la batalla por el COVID? Una señora de 62 años de Frontera Comalapa, tenía diabetes. Otro señor de 51 años de Comitán, sin ninguna comorbilidad. Otra señora de 67 años de Huixtla, tenía diabetes, tabaquismo y tuberculosis. Otra señora de 66 años de Tapachula, quien tenía antecedentes diabetes e hipertensión, y otro señor de 62 años de San Cristóbal de las Casas, que también tenía diabetes e hipertensión. Pero ¿qué es lo que nos dice los datos de salud federal? Bueno, habla ya de 5.646 casos confirmados, casi 500 más que los que reporta salud, y habla de 920 defunciones, o sea, 19 personas fallecieron en las últimas 48 horas, del sábado y del domingo. Y hay 3.358 personas recuperadas.
Bueno, ese es cuanto al COVID, dándoles ya el reporte y la actualización. Y bueno, algo que ya que está indignando a toda la comunidad médica y de pacientes también, es que fíjese que detuvieron al doctor, es urgenciólogo, de los pocos especialistas que hay en Chiapas, para variar, es el doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, y lo detienen, según la fiscalía, en su boletín oficial, dice que en el marco del combate frontal a los actos de corrupción y después de haber llevado a cabo las diligencias de investigación, cumplimentó, dice, orden de aprehensión en contra de Gerardo Vicente N., o sea, es el doctor Gerardo Grajales Yuca, por la posible comisión del delito de abuso de autoridad en Tuxtla Gutiérrez. Según la carpeta de investigación, dice la fiscalía, Gerardo Vicente, en su calidad de servidor público del área de COVID del Hospital de Especialidades Vida Mejor del ISSSTECH, solicitó a la persona que denunció, a la denunciante, equipo e insumos para tratar a su padre, siendo que de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, el nosocomio cuenta con los medicamentos y el equipo necesario para atender los pacientes. Por estas acciones se le ejecutó orden de aprehensión, fíjese usted, librada por el juez de control competente, ante quien fue puesto a disposición, acogiéndose al término constitucional y decretándole la medida cautelar de prisión preventiva y justificada. El doctor, que era el jefe del búnker de COVID en el ISSSTECH, está en la cárcel, porque aparentemente le pidió a una familiar de un paciente que comprara equipo y medicamentos porque no habían en el ISSSTECH. Pero los otros datos, ¿qué dice? Hay otros datos. Los doctores pues ya están circulando, se están pues agrupando, porque imagínese usted, en plena pandemia, ¿a quién se le ocurre estar deteniendo médicos? No agarran a la que le golpeó a la enfermera, los familiares de ese paciente que golpearon a la enfermera, pero sí detienen a un médico, y tiene un trasfondo muy peculiar, porque no era cualquier persona la denunciante, y sucede que le voy a leer lo que los médicos están mandando a través de WhatsApp en sus redes sociales, y dice: la opinión pública por este medio se le hace de conocimiento a la sociedad y a las instituciones de derechos humanos de la detención arbitraria del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, en el cual la carpeta de investigación se integró de forma express, y aún existiendo irregularidades en la integración de la investigación, se dictó, dice, por el juez una orden de aprehensión que hasta el momento lo tienen privado de su libertad, lo que demuestra sin duda alguna el tráfico de influencias, escuche usted bien, demuestra sin duda alguna el tráfico de influencias, ya que la denunciante se dice ser servidora pública y el fondo del asunto es por la escasez de medicamentos que existen en el ISSSTECH, Hospital Vida Mejor de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por lo que pedimos su intervención para apoyar a través de los diferentes órganos de la defensa de los derechos humanos, ya sea estatal, nacional o internacional, para que le den el seguimiento y se haga justicia para el doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, y obtenga su libertad, ya que está siendo acusado y detenido injustamente con hechos falsos para reprocharle el delito perdón, de abuso de autoridad. Dice: basta de impunidad, corrupción y tráfico de influencias. ¿Cómo está el caso? El 18 de julio pasado entró muy grave Miguel Arturo Ramírez López. Fue presidente del partido Mover a Chiapas, exdiputado local, expresidente municipal de Soluchiapa, o sea, político. Entró al ISSSTECH, no es derechohabiente, llegó porque recomendaron ahí. De hecho, el doctor Grajales Yuca ha atendido a varios funcionarios de muy primer nivel que han enfermado de COVID. Él los ha sacado, los sacó del cuadro, y llegó Ramírez López muy grave, y ahí cuenta la esposa del doctor
la doctora Fernanda Ochoa, también es doctora, que le piden cierto equipo y medicamentos, equipo, creo, me imagino que estamos hablando de algo para intubar o no sé qué, cosas de estas, porque no hay en el ISSSTECH. No es la primera vez. Y ahorita le voy a contar por qué. No me lo contaron, ya lo vivimos, el gremio periodístico ya vivió que no hay suficientes medicamentos, como dice la Secretaría de Salud. No hay. Nosotros como gremio tuvimos un compañero grave ahí en el Poliforum de COVID y a su esposa le emitieron una receta para comprar unos medicamentos porque no había. Y hicimos una vaquita para que dárselo a la esposa y pudiera comprar los medicamentos. En otra ocasión estuvimos pidiendo, haciendo cooperar, bueno, ya hasta cooperamos para comprar un tanque de oxígeno para cualquiera que se que lo requiera. Entonces, no es un dicho, no es que dicen y dicen y son rumores y hay mala. Ya, ya lo vivimos. Y quien ha tenido un enfermo de COVID seguramente lo sabe muy bien. Se acaban los medicamentos. No hay, y entonces lo que hace el doctor es extenderle una receta para que compre los medicamentos. Sucede que la denunciante se llama Karen Alejandra Ramírez Molina, es hija de este expresidente del partido Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, que lamentablemente falleció. Hubieron muchas esquelas, pues está en el ambiente político. Lamentablemente falleció. Entendemos que también esta señorita Karen Alejandra, en su desesperación, en su dolor o algo, pues no le pareció que le dieran una receta para que comprara los medicamentos, porque dice, bueno, es que los tiene que tener el ISSSTECH. Y no hablamos nada más del ISSSTECH. En el ISSSTECH hay una política de terror, y no le quiero contar otros detalles de personal que ha querido hacer algo y se lo impiden, porque no se vayan a enojar, porque si la Secretaría de Salud dice hay medicamentos, o sea, que truene lo que truene, que caiga Dios Padre, pero hay medicamentos. Entonces, yo creo que aquí a lo mejor lo que pudo haber hecho el doctor es pásate a la farmacia a ver si hay. De hecho, la esposa dice que tiene el documento donde va a la farmacia el familiar de la hija de Miguel Arturo Ramírez, y pues le dicen que no hay en existencia los medicamentos y pues que hay que comprarlo. Como le dijeron a nuestro compañero periodista, a su esposa, no hay ahí en la clínica COVID del Poliforum, no hay medicamentos. Y la señora, pues son de bajos recursos, pues todos cooperamos. O sea, ahí entra la solidaridad. No es la primera vez, ni va a ser la única vez. No. Y una buena parte de médicos, con la responsabilidad que tienen, pues van a, ellos van a ver que salvar la vida. Y yo no puedo creer, si este señor era política, que en paz descanse, la familia no tenga para comprar los medicamentos, y en pues, el dolor o en la desesperación denuncian. Absurdo es que en plena pandemia estén encargados. No hay muchos especialistas. El doctor, ahí se tomaban fotos donde estaban. Él estaba en el y hacía todo el trabajo fuerte, para salvarle la vida a los pacientes. Yo digo, bueno, si pudo, no, negligencia médica, porque lo entubaron por el oído, cosas de estas, ¿no? Obvias. Pero porque le dio una receta y le dijo, pues es que no hay medicamentos, es que los tenía escondidos en su bolsa. O sea, por eso lo meten a la cárcel y no meten a la cárcel a quienes agredieron, golpearon a la enfermera, a la doctora, ahí mismo en el ISSSTECH en la madrugada. Es un absurdo. Yo quiero pensar, bien, la verdad quiero pensar, no quiero ser mal pensada, pero si el caso este del expresidente del partido Mover a Chiapas tiene un trasfondo político de alguien
que quiere quedar bien con un partido, futureando para el 2024 o el 2021, muy mal. Y lo digo con mucha responsabilidad, van a pasar a traer al gobernador, van a afectar, porque los médicos sí van a protestar. Imagínense que estén metiendo a la cárcel a un médico porque dio una receta que no debería de dársela. ¿Qué es eso? La verdad, muy, muy lamentable, que yo creo que tiene que haber una investigación formal, sí, claro, pero porque no dio una receta, le dan prisión preventiva. No tiene derecho a fianza si no mató a nadie. Entonces, no sé. Ahí, este tema va a dar mucho de qué hablar toda la semana, e insisto, va a salir golpeado quienes no deben salir golpeados. Y por el dicho de que si usted con cualquier médico del COVID, del Poliforum, del COVID, todos tenemos conocidos, todos sabemos, por más que les digan en una plática informal, te dicen, no, sí, no hay medicamentos, este ya se acabó, este no se acabó, se le pide al familiar, no debería ser, pero no tienen la culpa los médicos. Es un problema de abasto, o un problema de organización, un problema de suministro, no sé qué problema sea, pero esto no... Está muy, no solo absurdo, quitan a un urgenciólogo que, digo, ya que no vayan a parar nadie al Istech, porque ya no va a haber urgenciólogo ahí que los intube. Y bueno, aplicar esta medida de terror, porque se quejen los médicos. Ahora sí queremos ver al sindicato, que no sé si están sindicalizados ahí, pero ya están afectando, en lugar, golpean a los médicos y la misma autoridad los mete a la cárcel. No puede ser. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Fíjese que fíjese que hace 5 años desapareció un niño de nombre Johan Gael en Saltillo, Coahuila. Y los papás de ellos, cuando supieron del caso este del aseguramiento de la casa de trata de menores que habían detenido, que también estaba un poquito extraño el caso, iban a venir a Chiapas para ver si entre, porque hace 5 años se les extravió a su hijo como de 6 años, entonces está como entre 11 años, 12 años el niño, y como hubieron... niños de esa edad en ese aseguramiento de los 23 menores, iban a venir aquí a ver si no estaba su hijo ahí. Imagínense la desesperación de los padres, tienen 5 años buscando a su hijo Johan Gael, pero finalmente ya no vinieron, porque les informaron que no, que aquí les informó el DIF que aquí no les podían dar ninguna información, y tienen razón, porque es confidencial, los datos de los menores debe ser confidencial, y tuvieron que hacer la solicitud a través de la Fiscalía de Nuevo León, y bueno, van a ver, ellos están ahorita en Nuevo León, y van a ver si está ahí alguno, las fotografías de los menores, si hay alguno ahí como que sea parecido a su hijo, ¿no? Pero miren nada más, yo lo quería jalar esta información, porque sí está muy grave el tema de los niños desaparecidos en México y en Chiapas. Bueno, ¿qué otra cosa le comento? Bueno, ayer, fíjese, sábado, maestros interinos de nivel de educación indígena de la sección 7, pues se manifestaron ahí en representación de 300 de sus compañeros, exigen el pago de salarios atrasados desde 2018, la realización de la cadena de cambios, dice, de manera tradicional, y creación y ampliación de matrículas para alumnos de nuevo ingreso, egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, y dice que otorgamiento inmediato de préstamos a los socios de la caja de ahorro, así como rechazar el intento de imposición de cobrar mediante tarjeta bancaria. No quieren seguir teniendo sus cheques. Y bueno, lo que anunciaron es que el 29 van a realizar una protesta masiva ahí en San Cristóbal de las Casas. Bueno, ¿qué otra cosa le platico?
Pues la fiscalía, fíjese, recuperó o desalojó de manera pacífica un predio que se llamaba Palenque, pero que está en Tapachula. O sea, el predio se llama Palenque, pero está en Tapachula. Y fueron detenidas 6 personas, por el delito de despojo agravado. Fueron 105 hectáreas de este predio denominado Palenque, allá en Tapachula. Y es que sucede que apenas en mayo 40 personas se posesionaron del predio, construyeron unas chozas ahí de madera, lámina, plástico, y bueno, llegó la policía, finalmente, bueno, llegó un contingente, llegó no solo la fiscalía y todo, hasta la Guardia Nacional, esta que está parada ahí en los hospitales y no hace nada. Fueron presentados ahí al Ministerio Público 6 personas, de nombre Fernando, de 34 años, Silverio, de 28 años, Eric, de 24 años, Rodolfo, de 60, Silverio, de 56 y Alberto, de 59 años. Y bueno, ahí estuvo también la gente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que no hubiera ningún problema. ¿Y qué otra cosa le platico? Fíjense que ya se está preparando el Ayuntamiento de Tuxtla la reapertura de espacios recreativos y deportivos. Este miércoles, hay que estar pendientes, van a anunciar la fecha en que los tuxtlecos pues vuelvan a hacer uso de estos sitios deportivos. Obviamente va a haber un ingreso controlado, igual como se está haciendo en la fase naranja, me imagino que el 50 o el 30%, y con ciertos protocolos sanitarios para poder abrir. Y estamos hablando obviamente de Cañahueca, del Hoyomayu, de estos lugares donde la gente va a hacer ejercicio. Hay que estar pendientes. El miércoles van a dar la noticia. Y bueno, ¿qué otra cosa? Fíjese que nos llegó una denuncia, bastante larguita, por cierto, y que se la platico así. Fíjese que en el año pasado, por julio, falleció el señor Arnoldo Salazar Maldonado allá en Iztapanga Joya. Él era beneficiario del apoyo de los adultos mayores. Y cuando empezaron a pagar, o sea, fallece, y en el primer momento en que pues, apareció el nombre del señor, llegó su familia a decirle que pues ya había fallecido el señor y que le querían dar de baja el acta de defunción, ta, 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 ta. Pero eso no es, ¿cómo dicen? No es la nota. La nota es que viene el otro bimestre y se dan cuenta la familia que sigue apareciendo sigue apareciendo don Arnoldo entre los beneficiarios. Y no solo ese, ahorita le estoy hablando que eso fue el caso de hace un año y todo este año, o sea, de julio o de agosto hasta la fecha, sigue apareciendo el señor Arnoldo Salazar. Entonces, qué pide la familia? Primero que aclare de dónde o manos de quién están esos, bueno, dónde, quién los está cobrando, dicen ellos, ¿no? ¿Dónde están esos recursos no cobrados por los beneficiarios, tutores, adultos auxiliares o familiares? ¿Quién está cobrando ese? Y que investiguen sobre quién o quiénes resultan responsables del mal manejo de los recursos del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Y tercero, que sea realizada la baja definitiva del señor Arnoldo Salazar Maldonado y las demás personas correspondientes, porque además dicen que no es la única, no es el único caso. Hay otros casos también que ahí en Ixtapanga Joya, el servidor de la Nación ya le dijeron. Está en trámite, les dicen, pero en trámite, pero sigue saliendo el pago, que quién sabe quién lo cobra, porque obviamente si sigue saliendo es porque alguien se está quedando con el recurso, o lo están devolviendo, no lo sabemos, ¿verdad? Pero bueno, este es el, dice el cuarto, el pago al tutor del C. Arnoldo Salazar Maldonado de los recursos correspondientes a los 8 bimestres y los demás en los que ha aparecido y sigue apareciendo activo en el padrón de beneficiarios por el bienestar, bueno. Esto nos los mandó y le agradecemos mucho su confianza, la familia Salazar Gómez. Así los, la cuarta dimensión. Bueno, ¿dónde veo mis mensajes, licenciado? Les agradezco mucho su atención, les voy a dar los datos de COVID por municipio, ya dijimos que les voy a dar los 10 primeros datos, los saludo. Ay, qué blanca me veo. Cleopetra dice, buenas noches desde Tapachula. Carolina Esquinca, hola, buenas, hola, ¿cómo están? Saludos, Shari Borges, buenas, saludos de Tonalá, gracias, Dora, Anita, igual, cuídense, Palenque, Yuri, saludos, gracias, Pati Maldonado, ya comenzaron a sacar videos
que no nos dejemos aplicar, que no sé qué, que lo peor de todo es que ahí lo andan. ¿De la vacuna? No, hombre, Toles, buenas noches. Ya, aquí ya el que se salvó, y el que ya no cree en la vacuna, hay que. En nombre de Dios. Pati, saludos, gracias, muchas gracias, Pati. Oralia dice: hola, buenas noches, es un gusto verla, gracias, muy, muy amable. Marto, buenas noches, Susi, hola. El presidente de Guatemala dará conferencia de prensa, dice 21 horas de hoy, para ver si abren las fronteras con México. Ah, gracias, Alexander. Vamos, ya debe estar hasta terminando, yo creo, Alexander. Vamos a estar pendientes para ver si ya abren la frontera. Pati Núñez, buenas noches, saludos. Gutiérrez Cruz, bendiciones hasta Ocosingo, claro. Celina, saludos. Laura, saludos hasta Comitán. Gracias, José Saraín. Eduardo, saludos, San Cristóbal. Gracias, Fulvia, gracias. García Sur, ¿cuándo empiezan las clases? Pues van a ser virtuales. Ay, no sé yo cómo les veo cara de que quieren empezar en agosto. Hay que estar pendientes, no me atrevería. Dice que hasta que sea semáforo verde. Entonces, yo no creo que saltemos del verde en agosto, pero vaya usted a saber. Vamos a ir viendo, por lo pronto, hasta que esté el semáforo en verde. ¿Se acuerdan? El 10 de agosto estaba como previsto para estas clases remediales, cursos remediales. Todavía no sabemos, ya lo dijo la Secretaría de Educación, hasta que esté en verde, ¿no? Pati López sale, gracias, hasta San Cristóbal. Sandra Sea, urge el apoyo para el doctor, dice, sí, Sandra, los doctores creo que se están organizando. Rogelio Sánchez, el 10 de agosto de 2020, virtualmente, dice, sí. Ah, bueno, virtual. Ah, mira, aquí ya contestó Rogelio. Gracias, Rogelio. Eduardo dice, ¿cómo va lo de los botes de basura para toda la ciudad? Ay, Eduardo, no he preguntado. Gris Jiménez, buenas noches, estamos pendientes, gracias. Fulvia dice, que las clases para los niños empiezan en enero, dice. Empiezan en enero. No lo sé. Leticia Juárez, pues si nos vamos con el verde, yo creo que en verde vamos a estar hasta diciembre, ¿no? Saludos a ustedes, gracias, Leti. Celis, sobre la joven encontrada en la maleta en la colonia El Verger, no se tiene indicios. No, fíjate, no ha habido. Estaba pidiendo la fiscalía que si la podían identificar. Yo creo que ni idea de ser de acá. No se sabe nada. Saludos, Beto. Yolanda dice, hola amiga, aquí firmes, dice, para conocer si continúan los rodeos sanitarios en Tapachula, no se ve ni se ve nada. Urge que se atienda a la población, hay muchos migrantes transcontinental enfermos y no se ponen cubrebocas, que atiende ese asunto la autoridad. Fíjate que van a entrar con el sistema comunitario, pero no hablan de las ciudades, va a ser Motocintla, me parece, si me dejan checar ahorita donde más o menos van a ser 7 municipios nada más, donde van a hacer un recorrido y una intervención pues de muchas dependencias, pero pues es San Andrés La Raíza, Chamula, Tenejapa, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Palenque y Motocintla, ¿no? Pero no. Guadalupe Robles dice, es importante que todos los presidentes de los países controlen sus fronteras, que se aplique atendiendo necesidades de sus conciudadanos, para que dejen de emigrar a otros países. Sí, claro. Lupita Galvez, saludos de Tapachula, saludos. Martina, saludos. Rebe, hola, buenas noches. Pati, Jai, San, saludos de Cacahuatán. Marina Alicia, saludos, buenas noches. Manuel, saludos. Atenea, saludos, ¿cómo sigues? Irene Miceli, la saludo, gracias, Irene. Rebe Cortés, ¿cómo irá el caso Dylan? Pues nada, fíjate, no hay ningún. Bueno, ya ven que les platiqué el viernes, ¿no? Que la señora Ofelia Torres, creo que se llama Torres Gómez o Gómez Torres, no me acuerdo. Pues sí se llama así la señora de Ixtapa, pero dice que ella no es y lo acuerpa a la comunidad. Y que eran sus hijos y una de las detenidas, familiares de una de las detenidas, dice de esos 23, 7 eran mis hijos. Y el resto, bueno, se ha hecho bolas el engrudo ahí. Dice María Aguirre, todos sabemos de las carencias de los hospitales de Chiapas y más con la pandemia, dice miserables. Esther Hernández, saludos desde Tonalá, Malú Morales, en las colonias Brasilito Vergel, Las Flores, no han llegado a las supuestas brigadas de salud. Mañana yo creo que van a publicar algo de dónde están fumigando. Bueno, las brigadas de COVID, no creo ya.
Yo, Jonathan, en San Cristóbal muy seguido hay balazos y nadie dice nada. Sí, pues, es cierto. Lo están dejando ahí en impunidad esto. Malu Morales, gracias. Correcto sobre el médico. Justicia, dice Malu Morales. Sí, claro. Sí, cuando supimos de este caso, estuvimos investigando con varias personas. Y yo sé que es un médico muy reconocido. Y de los pocos urgenciólogos que hay, ya dejaron sin nadie ahí por una cosa media rara, ¿no? A Leticia Nija dice, ¿por qué la que puso la denuncia es hija de diputado? Por eso mano negra, dice. Pues a eso se presta. Dice, quiere dinero esa mujer, lucra con la muerte de su padre. Siempre hemos comprado medicamentos cuando nos internan o tenemos consulta en el Istech. Mejor que mande su número de cuenta para hacer cooperacha, para satisfacer su necesidad económica y que los médicos los dejen trabajar en paz. Sí, yo no creo que estemos en un tiempo de estar criminalizando a los médicos en estos momentos. Y le digo, si hubiera sido, no sé, que lo haya dejado tirado, que ya no le dio la atención, que... Pero por una receta, por Dios. Saludos, primita Leti. Emanuel, que liberen al doctor, apoyo para el doctor. La hija de Miguel Arturo no sabe lo que quiere, dice Bisael Ferreira. Yolanda López, qué poco criterio de la autoridad. Es increíble que detengan al doctor Grajales Yuca, es inaceptable y poco ético. Por favor, es increíble que esto pase en Chiapas. Somos un estado que da pena ajena, dice. Sobre todo en salud, ¿verdad? Oriela Pérez, qué poca, dice. Y lo que hace, yo en lugar del familiar del paciente veo la forma de comprar el medicamento o lo que el médico solicite, ya que de sobra sabemos que los hospitales no hay insumos. Así es. Ya ni nos quejamos, ni estamos ahí diciendo, ahí vemos qué vendemos, empeñamos, pedimos fiado, lo que sea, con tal de salvar a nuestro familiar. Ellen, así de irónicas son las disque autoridades sin criterio y nada, qué asco, dice. Magda, justicia para el médico. Marina, Martina, gobierno fallido, carpetas express para quienes quieren, pero para los agraviados ningún apoyo, horror, dice. Todos los que somos atendidos en los hospitales hay que comprar medicamentos porque no tienen. Malú Morales, exactamente, no hay medicamentos. No, no hay medicamentos. Y no es de ahorita, pues. Siempre no ha habido medicamentos. Unas veces más grave, unas veces que te traes toda la receta, te la traes a la farmacia. Y otras en que te dan dos, tres cajitas y bueno, sabes que tienes que comprar el resto, pero digo, ya somos hasta resilientes, los chiapanecos. Entonces, si no hay tantos medicina, pues se compran. Si estás viendo es el gobierno cómo está la situación y es uno de los mejores médicos que tiene Chiapas. Según están buscando que no haya más casos, él ha sacado a muchos enfermos de esta pandemia. Estoy diciendo que sacó hasta funcionarios de buen nivel porque sucede que todo lo que de los funcionarios de buen nivel los mandan al Istech. Con él, lo mandaban con él. Guadalupe Robles, qué pena que esté pasando esto con el doctor, más en estos tiempos que tanta falta nos están haciendo los médicos especializados. Esperemos que no se estén utilizando los tráficos de influencia para perjudicar al doctor. Así es, dice. Es que no hay medicamentos, dice Marlene. Saludos. Así es, Suana, dice. Pero ¿cómo hacer entender al secretario de salud? Dice Modes Romo. Reprobable acto de las autoridades de justicia contra un trabajador. Aquí quienes tendrían que estar siendo juzgados por las autoridades de salud. Exijamos justicia inmediata para el doctor Gerardo. Alejandro Cervantes dice, el doctor Grajales es inocente, el panzudo del Istech dice, está detrás de eso. O conocemos al doctor, ayudó a mi familia y salvó la vida de mis tíos que enfermaron de COVID. Nosotros sí somos derechohabientes, ese cuate que falleció es político, dice Toño. Así es, o sea, ¿no? Paco Marín, otra jalada de este gobierno de por sí no está bien con su imagen y aguas con el fiscal que todo inventa, dice. Berenice Nava, soy derechohabiente del Istech y nunca hay, pero no aspirinas, ¿no? Sería la primera vez, dice, que piden, se compren insumos para que te atiendan. Yo he comprado desde la ciudad, desde radiografías o tomografías y eso están cosas tan básicas en un hospital. Ahora el exdiputado muerto no era un derechohabiente, estaba siendo atendido a costa de quienes sí pagan sus cuotas, lo lógico es que mínimo comprara sus medicamentos, dinero para comprar tienen, es injusto que hayan detenido al doctor por cuestiones que no son su responsabilidad, como el surtimiento de medicamentos. ¿Será que el presidente AMLO encarceló al médico que atendió a su prima y ella falleció? Dice. Sí. Raúl Delgado, pensábamos que después de Pablo Salazar, Juan Sabines y Manuel Velasco no podíamos estar peor, al parecer sí, dice. Isabel Molina, bendiciones, saludos, Lili.
Pues la verdad no hay ningún medicamento en ningún hospital, creo que los médicos lo solicitan al familiar, es más que el familiar del paciente, muy mala persona por esa denuncia, dice. No es posible, dice, me descuentan 1,000 pesos mensuales y le compro cada mes su medicamento de mi mami, gasto casi 2,000, soy burócrata y nunca hay medicamentos, tengo derecho al ISSSTEI y no les importa, dice Peñita Claus. Lore León, ay mi chula, no sabe sufrir, lo hubieran llevado a un hospital de su categoría, dice Ellen. O sea, esta persona que denuncian al doctor están en giros políticos y se muestran miserables. Brenda Pérez, buenas noches. Si en los hospitales de la Ciudad de México hay carencia de medicamentos, ahora se imaginan de los hospitales de Chiapas, está peor. Sí, es que es una cosa que vienen a echar la culpa a los gobiernos actuales, porque es como hay una corrupción como acumulada que están tratando de primero verle el hilo a la madeja, ¿eh? A ver si se medio compone o algo así, pero pues ya hasta nosotros ya nos enojamos, te dicen, oye, pues esto no lo tengo, ¿no? Y sabes que lo necesitas y si pagas tu cuota y si pagas todo, ¿no? Pasan el seguro, pasan, y ahorita por el tema de COVID tampoco es cierto que hay medicamentos. Saludos de Tonalá, lamentablemente el gobierno asegura y perjura que todo está en abastecimiento y que su gobierno no es como los anteriores y nunca cambiarán su discurso. Así les demuestra las evidencias. Pues ahora hay que, cuando le digan no hay medicamentos, pase usted a la farmacia para que usted revise. Que pase el familiar a ver que no hay. Que le tome foto, que tome video, que ponga la fecha. Es día tal, tal, miren aquí, está entrando el familiar a la farmacia porque dice que te estamos escondiendo el medicamento, a ver, entre usted a ver, sí, está el medicamento, no, bueno, okay, gracias, respaldarse, pero están enfrentando una pandemia donde han estado saturados, el personal médico está cansado, de hecho hoy, fíjese, Malú, ¿es que está fallando el sonido? O es todos los cambios que me hacen, yo nada más miro que me ponen acá y me ponen allá. Buenas noches, necesitamos que nuestros médicos estén afuera luchando por nosotros, no caprichos de corrupción, pues sí. Miren, ya llevan 4 meses. Hoy justamente estuvo circulando, pero no hoy, hace 2, 3 días, algo en WhatsApp que hablaban de que hoy, que invitaban a toda a la gente que no saliéramos hoy, domingo, para darle un respiro a los médicos. Si nosotros otra vez agarramos un domingo y nos vamos a pasear y vamos a abrir la boca, si salimos, y como nosotros, muchos más, esa gente va a caer en 15 días, en 10 días ya van a estar con el problema del COVID. Y la verdad, o sea, el hecho de haberlo hecho tan prolongada la pandemia, o sea, muy cansados los doctores, las enfermeras, el personal médico está cansado. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles? Pues cuidándonos nosotros, no saliendo y no ir a parar allá con ellos. Y porque esos médicos estuvieron saturados, todos los hospitales de Chiapas, cuando estuvimos en el momento pico, que fue hace como mediados de junio, ¿no? Por ahí, y que sabíamos y que pedían oxígeno, y que, o sea, todo eso se miraba en las redes sociales. ¿Qué les pedían? Necesitamos un oxígeno porque ya todos los oxígenos los tenían ocupados en los hospitales. Entonces les decía, tengo cama, pero no tengo oxígeno. Entonces iba el familiar y cuántos no le tuvieron que pagar miles de pesos para conseguir un oxígeno y no están denunciando a los médicos, es porque era una realidad que no había tanques de oxígeno, no había insumos, no había equipo, muchos estuvieron regalándoles así calladitos equipo a los médicos, cubrebocas, las galletas, los chocolates y todo, porque están en un área donde están sudando mucho, donde están de aquí para allá, o sea, no crean que están así como mirando al cielo, terminan muy cansados y agotados y deshidratados. Entonces ahí un electrolitro que se eche en una galleta de chocolate, o algo que les levante en lo que llegan a comer a su casa o mal comer. Gloria Teco, solo para fregar porque dinero tienen, más bien pobre hacer sacrificio para comprar y atienden a su papá, y no se pone a pensar en perjudicar, sino al contrario, agradece que lo atiendan y se salve de morir. Qué poca de gente del corazón.
Elvia Moreno. Y el gobierno que hace sin querer apoyar a los seres humanos, dice Magdalena Torres. Saludos, salientes del puerto de Veracruz. Saludos, gracias por tenernos. Gracias. También tú cuídate mucho, Malena. Malú Morales, están bloqueando tu sonido, Susana. No, creo que acá tenemos este... Es domingo. Mañana se van a enterar. Aquí se trabaja como burócratas. Ismael Pinto, Susi, buenas noches desde Palenque. Está fallando la señal, dice, paraliza la imagen y el sonido. Uy, yo creo, mal, dice Elvia Moreno. La hija del político exigente y aparte coda, dice, además ni era su ni era derechohabiente, se lo hubiera llevado un particular. Pedro Armendáriz, nunca votaría por mover a Chiapas, partido de compadres, dice. Marto, que tienes razón, Susi Goraida, buenas noches, Lick. Pues son estos partidos que crearon, el que fue bien listo, eso sí, no me lo van a negar, Juan Sabines. Juan Sabines era tan listo para toda la cuestión electoral que él ponía a todos los candidatos de todos los partidos, o sea, para darle jugada, o sea, no como ahorita que quieren que Morena arrase, Morena, no, o sea, hay que el pastel hay que repartirlo. Y así lo hacía Sabines, ponía 4 del PAN, 4 del PRI, 4 del PRD, pero todos eran de él, todos los había puesto, su compadre, su amigo, su no sé qué, el recomendado de no sé qué, todos eran de él. Que tuvieran, fueran azules, amarillos, y en eso entraba también estos partiditos, y él empieza a crear estos partiditos, el Mover a Chiapas, el Chiapas Unido, porque son coleros, ¿no? Le hacen, se pegan con el que va a ganar, o el que quieren que gane, para que jale y quite, más bien son quitavotos para allá. Bueno, ese es otro tema. Emanuel Priego, Zapata vive, compañeros, así es, Clavel Rojo, ojalá ahí está. Y esa señorita no haya cometido un error cuando uno tiene enfermo hasta, ay, que hasta todo, diría Clavel. Quiere uno empeñar con tal de conseguir el dinero para las medicinas. Qué pena, en serio. Sí, Manuel Priego, no se escucha, te asiste mucho la razón, dice. Bueno, gracias, Edgar. No se escucha, Pancha Panchita, dice. En muchas instituciones públicas, en este caso el sector salud, carecen de insumos, dice Atenea. El ISSSTE, el ISSSTECH carecen de medicamentos. En lo personal me ha tocado comprar los medicamentos. Imagino que las demás instituciones han de tener mayores carencias. Todos pasamos por eso. Y nos movemos para conseguir el medicamento. Sí, mar y cielo. Digo que ya ni nos quejamos. Ya nos resignamos. Somos muy resilientes, los chiapanecos. Gloria Gómez, así suena todo el gremio de salud. Se va a levantar. Yo digo, están abriendo un hueco. Porque no es cualquier médico. Es un especialista que además tiene muy buena reputación de buen médico, y de ser un hombre generoso, amable, afable y todo. Pero imagínense sus compañeros que digan, bueno, si ya metieron al que era director del búnker de COVID del ISSSTECH, ¿cómo estamos nosotros, no? Es casi una amenaza a todos los médicos. Y ahorita, en tiempo de pandemia, cuando nada más tenemos, ¿qué? Urgenciólogos han de ser 5 o 6 en todo el estado. Neumólogos igual, 5 o 6. O sea, de los especialistas que necesitan cuando hay pacientes graves. Si no tenemos mucho mucho personal médico y tampoco tan especializado. No estamos como en la Ciudad de México. Fulvia Ferrera, nunca hay medicamentos. Tiene más de 40 años que vas a una institución y no hay nada. Bueno. Ya lo resumiste, Fulvia. Sí, ¿verdad? Desde que estamos con... No, antes sí había, ¿no? Yo les voy a contar una anécdota. Era yo niña y acababa de... Se fundó el ISSSTE. En el ISSSTE hablaba mi mamá, todavía vive aquí, me está checando. Hablaba al ISSSTE y decía, oiga, es que mi hija se siente mal, tiene como gripa. El médico llegaba a tu casa. Y lo único que tú hacías, o sea, mi mamá, tenía que ir al ISSSTE a traer los medicamentos. ¿Y te daban todos los medicamentos? Sí, como no. Ah, bueno. Pero les estoy hablando de hace... Pues, ¿qué tal? 40 y tantos años, para no decirles mi edad, que ya lo han de suponer. Bueno, gracias, Contreras. Me dicen que ya lo... Muy mala injusticia. Elvira dice, ahorita los médicos no quieren recibir nada porque dieron orden de demandarlos. Pues sí. Sí, Villita, así es, o sea... Si eres privado y se te puede estar muriendo y decir, no, es que me dijeron que no entendiera a nadie. Eso no puede ser. Lupita Hernández, muy mal, qué injusticia. Por eso espero que se difunda a nivel nacional. Esto no puede suceder. Chiapas,
Y sigue Chiapas golpeando a servidores de la salud. Sí, Joel. Cuidado, Lick, no quieren que hable su sonido, la imagen la están bloqueando. Y lo ven en repetición. En verdad es una tristeza que suceda esto en nuestro estado. Ojalá se actuaran con todos los médicos del área de medicina interna, estuvieran en la cárcel porque nunca atendieron a mi prima solo por 16 de septiembre y nosotros compramos hasta la vitamina K. Leticia Juárez no se escucha, dice totalmente de acuerdo. Bueno, paso a gracias por todos sus comentarios, sí están desatados hoy. A darle los datos por municipios, se los doy hasta los que tengan, pues los 10, 10 primeros. Tuxtla Gutiérrez 2218, Tapachula 867, San Cristóbal 310, Chiapa de Corzo 129, Comitán 139, Tonalá 128, Huixla 97, Palenque 88, Ocosocuautla 97, Ocosingo 71, Carranza 75, ya me pasé, ¿verdad? Arriaga 59, Pichucalco 63, Berriozábal 51, Villaflores 47, Motocintla, ay, 48, Huehuetán 35, Tuxtla Chico 32, Reforma 31, Comalapa 27, Pijijiapan 29, Yajalón 24, Altamirano 27, Acala 20. Y el resto, pues ya prácticamente, ah, no, todavía hay Cochil 31, Mapastepec 26, ay, es que ya está todo desordenado aquí. Bueno, el resto tiene menos de 30 casos, y prácticamente han quedado así como estáticos. Los más fuertes son los primeros que le di. Y bueno, ¿de qué hablamos hoy? Que bueno, pues hablamos de que afortunadamente ya hay una luz en el camino, ¿cómo es? Al final del túnel, que la vacuna, ya hay una vacuna de la que parece ser que va a tener, ¿sabe cuánto van a ser? 2,000 millones de dosis van a ser la de la Universidad de Oxford con en sociedad con AstraZeneca, es la que va más adelante. Aparte, obviamente muchas más. Hay muchas otras que están saliendo. La Moderna, Mark, o no sé cómo se llamaba. Es que ya perdí la nota aquí. Pero que ya va muy avanzado, que ya comprobaron que que generan inmunidad y que es segura para el paciente. Y prevén que a finales de este año ya se esté teniendo las dosis en los países que así lo compren y que va a ser un precio accesible, vamos a decir, para todo el mundo. Bueno, platicamos pues obviamente la tormenta Hanna esta que pegó muy fuerte allá en el norte. Ay, ahorita está lloviendo, miren. Que falleció lamentablemente el secretario de Salud de Chihuahua, que ya tuvo COVID y ya estaba recuperándose cuando le dio un infarto. Y bueno, a nivel estatal, pues los casos de salud federal confirma para este día 5,646 casos confirmados para Chiapas y 920 defunciones. 19 personas fallecieron en las últimas 48 horas, es decir, de viernes a sábado y de sábado a domingo. Le comentaba este asunto del doctor, del urgenciólogo Gerardo Vicente Grajales Yuca. Bueno, lo detuvieron porque supuestamente abuso de autoridad es el delito, pero no le lo metieron al bote, pues, no, medida cautelar, dice de prisión preventiva, medio rato. Y bueno, le dije de otros datos que ya los médicos están saliendo a su defensa, pues diciendo que hay irregularidad y que hay un trasfondo político ahí para complacer quizá un partido político. Y que bueno, los médicos parece que sí van a protestar, y pues no están de acuerdo en que se les esté castigando en este momento en que estamos en esta situación por abuso de autoridad, ¿no? La esposa también ya comentó, Fernando Ochoa, es otra doctora, que ella es la que dice que detrás hay intereses políticos, que fue una receta médica que le dijo, pues hay que comprar esto, que el delito no es grave, no amerita prisión preventiva, pero pues le dieron prisión preventiva y bueno, habla de que fue por la muerte de Miguel Arturo Ramírez López, expresidente del partido Mover a Chiapas, es diputado local y la que demanda es su hija. Bueno, y le decía yo también de maestros interinos que protestaron ahí en San Cristóbal de las Casas el sábado,
porque quieren que les paguen los salarios atrasados, les deben desde 2018, llevan 2 años, que no les han pagado, y hablan de que el 29 van a realizar una protesta masiva en San Cristóbal. Y bueno, les decía que la fiscalía pues recuperó 105 hectáreas que invadidas allá en Tapachula, de un predio que se llama Palenque. Se detuvo a 40, se detuvo a 6, ¿no? 6 personas se fueron detenidas, y habían invadido en mayo apenas 40 personas, ahí habían hecho sus chozas y todo, y bueno, fue un desalojo pacífico, no hubo golpes ni nada de eso. Bueno, y que hay que estar pendientes el miércoles, porque a lo mejor ya anuncian cuándo se va a reabrir los espacios recreativos y deportivos, hablamos de Cañahueca, Joyomayo, etcétera. Y bueno, esta denuncia de la familia Salazar Gómez, de que su padre murió en el año pasado, por julio del año pasado, y sigue saliendo su apoyo de bienestar, y no saben quién lo está cobrando, qué onda, y que todavía no dice qué va a pasar, ¿no? Entonces hay que estar pendiente, ojalá le hagan caso ahí a los familiares, perdón. Es que empiezo a recibir y siempre creo que a lo mejor me voy a perder de alguna noticia, entonces trato de checarlo, o hablo o leo. Entonces, bueno, les agradezco a todos, yo creo que ya es ahora sí escribieron, qué bueno, dice exactamente, dice Alejandra Núñez, la verdad es que se me hace absurda su denuncia en lugar de ser agradecida porque recibieron a su padre, dice Lorena, en el Istech, en el Issste y en el IMSS, no hay nada, estamos bien jodidos, pero cada quincena nos descuentan, sí. Gracias Brenda Pérez, muchísimas gracias, Elvia Moreno, pobre doctor, Dios le ayude y lo ampare. Peñita Claus, estoy de acuerdo contigo, si no querían dejarlo ahí, lo hubieran llevado en particular. Guadalupe Robles, apoyemos al médico a través de los medios para que le den libertad de manera urgente. Beatriz, se me fue el sonido. No, pero ya está todo bien, ¿no? ¿En qué semáforo estamos? Sí. Estamos en el semáforo. Les agradezco a todos, interesantes, a todos sus comentarios. Discúlpenme, porque ahora sí, como que es domingo y estamos todos bien. Bercincito, perdóname, Bercincito, pero ya sabes que luego leo todo lo tuyo. Al final yo les voy respondiendo, les pongo me gusta, pero leo todo, ¿eh? Leo todo, no me quedo con las ganas de saber qué cosa comentan. Alejandro Orozco, Susi, te informo, el 30 de julio saldrá el canal, en Canal 14, Canal 22, un documental que se llama La Ruta de Trata, interesante. Ah, muchas gracias, Alex. Vamos a estar pendiente. Saludos a Palenque, Chiapas. Bueno, tendré 8 capítulos nada más, dice Alejandro. Ah, muy bien, perfecto. Vamos a estar pendiente. Saludos hasta Celaya, Guanajuato. Cuídense mucho también por ahí. Dice, esto entrará hasta cuando... Ah, creo que por ahí había algo que no leí. Saludos desde Huistla. Bueno, a todos ustedes les agradezco mucho. No los quiero distraer, es domingo, para que descansen a buena hora. Síganme en mis redes sociales, recuerde, estoy como susanasolisinforma.com en mi página web, o estoy, obviamente, Susana Solís Informa aquí en Face, en YouTube, estoy como @solisinforma en Twitter, y estoy como Susana Solís _informa en Instagram, que por cierto, ahí publicamos, Hanna, ¿qué cree usted de este tormenta Hanna? Pues le hizo justicia a los mexicanos, porque tiró una parte del muro que estaban construyendo ahí con Donald Trump, véanlo ahí en Instagram, ahí está, por los fuertes vientos y las rachas del huracán, se vino como hojitas de papel lo que habían construido de parte del muro, y bueno, tuvo que venir Hanna a hacerle justicia a los mexicanos. Bueno, le agradezco mucho que haya pasado un buen fin de semana, hay que seguirnos cuidando, semáforo naranja, todavía todo está a la mitad de funcionamiento, si puede no salir de casa, no salga, todavía no salimos, ya nos falta menos, pero no hemos salido, entonces tome usted sus precauciones siempre que vaya usted a la calle. Yo le agradezco mucho, que pase buenas noches.